Miren, la colonia Vicente Guerrero, que se ubica en el oriente de la ciudad de Saltillo, un hombre se encontró con una terrible sorpresa en la casa de su hermano, a quien acudió a visitarlo. Y es que, pues, al no responder las llamadas, fue a la casa del hermano y se encontró con que este hombre estaba muerto y en estado de descomposición. Un hombre encontró el cuerpo de su hermano en supuesto estado de putrefacción dentro de una casa de la colonia Guerrero, en donde se movilizaron elementos municipales y estatales. Mediante un reporte al Sistema Estatal de Emergencias, se solicitó presencia policial en el domicilio 591 de la calle 42, debido a que un hombre de la tercera edad estaba inconsciente. Las autoridades arribaron y confirmaron que la víctima, identificada como Seferino N., de 62 años, tenía días de haber fallecido, por lo que entrevistaron a sus familiares. Conforme a la investigación, fue un hermano del fallecido quien arribó al domicilio después de días sin verlo y lo encontró tirado en un pasillo, sin aparentes signos vitales, por lo que alertó a las autoridades. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar peritajes en el lugar y ordenaron trasladar el cuerpo al CEMEFO para practicarle la necropsia correspondiente. Informó para Telezócalo Brenda Bas-